Mi personaje partió como una niña súper tranquila, no con mucha personalidad, pero la fue desarrollando durante su estadía acá en Santiago, que era una capital, ya era algo más grande, más que un pueblito o que una ciudad más chica que era Vallenar. Y en la primera temporada la Emi era más tranquila, más era muy emprendedora, pero más tranquila. Ahora en esta temporada la Emi se viene más un poco más avasalladora, atrevida a muchas más cosas, más grande también, ya pasando primero medio, pero siempre con sus metas claras y todo eso. Yo creo que es una niña tranquila y que tiene metas. Tiene lo sencilla, pero segura de sí misma. Creo que la Emi es muy segura de sí misma y yo también soy muy segura de mí misma. No, la verdad es que yo empecé a los 10 años haciendo series y para mí esto es como nací así para mí. El tema de la fama no me ha sido tan difícil porque tenía un apoyo familiar súper grande y creo que eso es muy importante, pero la suerte que hemos tenido con Sixpack y Carcú es que hemos tenido un público maravilloso, precioso. Creo que nos han recibido muy bien y tenemos fans y todo, y creo que eso a nosotros nos gusta mucho porque como que sentimos que valora nuestro trabajo. Se dejan muchas cosas de lado por esto, pero creo que vale la pena. O sea, igual uno puede pasar algún tiempo con su familia, con los amigos, cuesta, hay que hacer mucho esfuerzo, pero vale la pena porque el regalo que uno recibe de la gente, los premios o verte a ti haciendo lo que te gusta, creo que para mí es el regalo, la recompensa. Con todos, muy, muy agradable porque somos todos como hermanos. Pasamos tantas horas y tiempo juntos, pasamos de estos días, a veces juntos, semanas, y creo que son personas que nos conocemos tanto que somos como hermanos, así una familia muy grande. Y somos todos distintos de personalidad, entonces como que vamos encajando y cada uno va aprendiendo del otro, qué sé yo. Por eso creo que se forma una relación súper rica. Para mí, Carcú significa alegría y siempre salir adelante.